Vamos al espacio, te parece, nos corremos de la música, porque al parecer hallaron objetos planetarios pero sin estrellas, es lo que dicen a través de un telescopio, hablamos sí. de James Webb. Estamos hablando precisamente del James Webb, esta información por parte de la NASA ahora, escúchenos con atención para hablar de este hallazgo de los objetos binarios de masa de Júpiter, esto en la nebulosa de Orión, que desconcierta a los astrónomos y cuestiona nuestros modelos sobre la formación de sistemas planetarios. Bueno, las recientes imágenes capturadas por este telescopio espacial en el corazón allí de la nebulosa de Orión nos ha brindado un panorama completamente nuevo y desafiante para nuestra comprensión sobre la formación de estrellas y planetas, era lo que comunicaban. Sí, de hecho, en un sorprendente hallazgo los astrónomos... Han identificado numerosos enigmáticos planetas flotando, aparentemente sin estar ligados uh -huh. a ninguna estrella específica en el espacio vacío. Y eso no es todo. Además de que no se ha identificado ningún mecanismo de formación convencional que pueda explicar la existencia de estas masas, de acuerdo con las observaciones, muchos de estos objetos no están solos, sino que se presentan en parejas. Estos misteriosos objetos que componen un cúmulo de cerca de 150 entidades flotantes de la nebulosa de Orión, también conocida como Messier 42, una región de gas y polvo que se encuentra a unos 1.350 años luz de distancia de la Tierra.